Retomamos las notas locales y es que la directora de Participación Ciudadana, Sonia Díaz, invitó a algunas instituciones y funcionarios a cumplir con la ley de patrimonio y reportar la información a la Cámara de Cuentas. En cambio, el tesorero nacional, Franklin Perdomo, aclaró que la medida solo abarca a los funcionarios recientemente nombrados, ya que los que han entregado su declaración jurada están obligados a entregar la información al salir de la posición. Un llamado a esos funcionarios a que comiencen a cumplir con la ley, a que comiencen a cumplir con la ley y hacer sus declaraciones juradas de patrimonio. Ahora los funcionarios están obligados a declarar tanto sus bienes propios como los bienes que tienen bajo la comunidad legal de bienes en sus matrimonios. Nosotros los funcionarios tenemos la obligación que anualmente tenemos que hacer un informe financiero como una forma de ir actualizando que los datos que puso el funcionario al momento del ingreso a ese cargo o al ingreso de la elaboración de su declaración jurada, vaya actualizando esos datos anualmente. Ambas personas hablaron tras firmar un acuerdo interinstitucional con la Cuarta Única del Tesoro Nacional.